¿Qué tú estás haciendo esta mañana? Buenos días. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Sí? ¡Ay! ¿Tienes tiempo para estar con nosotros? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno entonces! ¡Nos vamos! ¡Hermana! ¡Llegamos! ¡Buenos días! Hermana, ¿estás trabajando esta mañana? Oh, trayendo los cabos para poner ahí para mí. Recién en la barca, rey nomás de él. El Espíritu Santo en mi casa, en mi cuarto, solita. Entonces, estoy diciendo eso porque cuando ustedes oran, Señor Jesucristo, yo quiero recibir este Espíritu Santo, yo quiero hablar en lenguas. Está bien, tú puedes estar solita aquí en la casa. Sí. Cuando tú estás viendo las alabanzas, tú puedes orar en este tiempo, Señor Jesús, yo quiero recibir más de ti, el Espíritu Santo. Amén. Tú estás juntos con tu familia, bueno, mi deseo es que todos, toda tu familia, tus niños también reciben el Espíritu Santo. Capítulo 19, versículo 1 a 6, es bonito. Y otro, Hechos, todo capítulo 10, es muy bonito, la historia de... Preparado, Linda, era de... Ornajebuseo y comenzó a edificar en el mes segundo a los dos días del mes en el cuarto año de su reinado. Es bonito, estas son las medidas. Ella entiende la palabra, dice, él necesita bautizar en el agua por perdón de tus pecados. Bueno, ella está listo, no tiene que esperar. Amén. Nosotros, ya ves, que nosotros le estamos enseñando porque en verdad todos nosotros somos ya una sola iglesia. Sí. We're in Tallinn right now and we're just about to head across the river and continue on the trail. We just went to visit the family in the house up there on the hill. We're headed to another place now.